Siempre fue la voz de la isla en la vida del coro. En el seno familiar entre sus cinco hermanas y su hermano Chepe, en el colegio de las damas del Sagrado Corazón en Monterrey, que no aguantó y en donde no la aguantaron, la madre superiora le indicó que se hincara al momento de la oración y Pita fingió no oír. Ella se acercó tomándome por un hombro y trató de forzarme a obedecer. Yo, sin soportar que alguien la abordara, utilizó el bastón para ahuyentar admiradores y acreedores y a veces pegándoles, a veces blandiéndolo al aire. ¡Paso, irredentes! ¡Abra el paso! Al caminar frente a unos limosneros, los fustigaba. ¡De pie, zánganos! ¡Levántense y trabajen! El anticuario y el pardo, ¿quieres esta mía? Bajo los labios que jamás sonríen, se alinean dientes podridos, negros, la frente amplia coronada por las trenzas tejidas de colores, esconde la misma muerte que corre por mi esqueleto desde que me dio la mira, venme bien, porque quizá esta sea la última vez que me veas. Diego lo quiero más que a mi vida. Cuando me casé con Diego, me llegó la felicidad caliente. Reíamos, jugábamos. Siempre hay un prietito en el arroz de la felicidad. Y Diego era muy enamorado. Diego era un macho. Tenía otras viejas. Y tuve que apichurar. Toda la vida, amante tras amante, una vieja y otra vieja, muchos amantes. Finalmente, en un acto de autoestima, se separa y pide el divorcio. En una entrevista concedida a la actriz Estelco en 1967, confiesa que el trabajo jamás la hirió como el amor y la convivencia. Con solo mirar una tarjeta postal a colores que representa el calendario azteca y que dice: estoy muy contento, saludos, y firma Gabriel. Rosario dejó de escribirle a Ricardo Guerra solo 7 años antes de morir, electrocutada por una lámpara doméstica en la sede de la Embajada de México en Tel Aviv. Falleció el 7 de agosto de 1974, un día antes de emprender el viaje a México para ser la única oradora en un desayuno oficial de mujeres en la residencia de los Pinos.